Jessica Arandes. Soy Faina. Y compartiendo otro episodio de Relacionándose Conscientemente. Y bueno, el episodio de hoy es un episodio muy, muy interesante. Un episodio que te lo puedo compartir desde lo más profundo de mi corazón, porque si tú me hubieses conocido no hace mucho, años atrás, era un tema que para mí no solo generaba un miedo, generaba un pavor, un terror, algo que no te lo puedes imaginar. Y ahora vivirme desde una experiencia a través del cual ya ese tema no genera ese miedo, es algo que podríamos decir que es milagroso, por así decirlo, pero en realidad era simplemente una comprensión más profunda, y eso es lo que vamos a explorar. Y el tema que vamos a tocar es la infidelidad. Y como vamos a explorar este tema, Faina le gustaría compartir un escrito que encontró y podemos seguir entonces desarrollando. Pequeño marco de referencia para poner en común lo que la mayoría de las personas de nuestra sociedad entiende cuando pensamos o hablamos sobre la infidelidad. Y dice Wikipedia, que se ha convertido en el diccionario oficial de Internet, reforzado y respaldado por la RAE también, que ser infiel es romper de forma consciente un acuerdo afectivo o sexual preestablecido para el tipo de relación escogida. Así que empezamos poniendo encima de la mesa lo que cada uno entiende cuando habla de infidelidad. Pensamos que es el hecho de que alguien haya roto conscientemente un acuerdo preestablecido, pues evidentemente ¿dónde nos coloca? Rápidamente lo podemos observar. Me coloca primero en la posición de víctima. Si yo he sido la persona que ha resultado traicionada, por decirlo de alguna forma, entro en la posición de víctima porque otro ha roto un acuerdo preestablecido, verbalizado o no, porque esto es lo que tiene las relaciones, que muchas veces no expresamos verbalmente las cosas, pero las damos por hechas, ¿verdad? Entonces, puede ser que nunca lo hayamos dicho, pero que nosotros estamos en relación, y si yo estoy en relación contigo y tú eres mi pareja y yo soy tu pareja, pues aquí estamos tú y yo y no está nadie más, ¿ok? Eso es un acuerdo no verbal, pero que está ahí, es tácito en la relación de pareja monógama. Cuando alguien traiciona ese acuerdo, yo me coloco en la posición de víctima, me hace un daño tremendo, ¿vale? Y automáticamente señalo hacia afuera y digo, tú has roto el acuerdo, por tanto, tú eres culpable de esto que yo estoy sintiendo. Y así es como la mayoría de las personas viven la infidelidad, en ese formato donde hay un culpable y una víctima. Y lo que queremos con este video es invitarte a verlo de otra manera en base a nuestra experiencia personal. Claro. Pues vamos a explorar eso de la infidelidad en este sentido. Para que algo sea o alguien sea infiel a mí, tiene que haber una creencia subyacente que dice, eso es mío. ¿Okay? Entonces, generalmente, y por eso es lo que hemos estado explorando a través de estos videos, si te acuerdas el video número 2, que era sobre la relación abierta y lo que considera la monogamia y todo eso, para mirar esos conceptos. Cuando yo me envuelvo en una relación de pareja, que para efectos es una relación basada en la idea de que esa persona me hace feliz, que en otras palabras esa persona es mi fuente de felicidad, pues se establecen unas reglas conscientes, inconscientes, o digamos que estipulan la idea de que tú eres mía, ¿ok? Eres mío o mía, dependiendo cuál sea la situación, y en función a eso hay un miedo subyacente que dice, esto que es mío, que es mi fuente de felicidad, que es mi todo. Si ves las canciones de amor, son canciones de pura codependencia, de puro miedo, de puro terror, es lo que son prácticamente. Entonces eso refuerza la creencia de que yo soy algo carente de por sí, y por consiguiente, al experimentarme como carente, si eso que es mi fuente se va con otro o se va de mi vida o de alguna forma me traiciona, pues yo automáticamente siento como que ha habido una pérdida en mí, ha habido algo en mí que automáticamente se experimenta como una forma de muerte. Eso es una forma sutil de muerte, por así decirlo. ¿Qué pasa? Cuando ya yo empiezo a relacionarme con la pareja desde otro espacio, ¿qué implica eso? Que si yo siento que la pareja me puede ser infiel, si yo utilizo ahora esa experiencia
para empezar a mirar una vez más qué es lo que está ocurriendo aquí, puedo empezar a darme cuenta que yo he hecho de esa persona una vez más mi fuente y se me olvida que mi fuente es eso que tiene muchos nombres, le puedes llamar conciencia, le puedes llamar amor, le puedes llamar Dios, le puedes llamar lo que sea, que por un momento se me ha olvidado lo que mi fuente realmente es y al completamente volver a recordar otra vez lo que mi verdadera fuente es y seguir estableciendo eso como base, puedo observar como poco a poco algo, un cambio de mentalidad empieza a tener lugar y empiezo a soltar lo que yo previamente creía que era mi fuente, lo cual en este caso creía que era la pareja. ¿Qué ocurre? Cuando yo puedo estar en ese espacio de comprensión profunda, donde empiezo a estar en paz conmigo mismo, donde empiezo a sentirme bien conmigo mismo, lo que ocurre es que ya la pareja tiene toda su libertad de ser porque yo he estado ya en contacto con mi propia libertad. Y en ese sentido, ¿dónde puede existir la infidelidad? Nadie me puede ser infiel porque ya de antemano la pareja tiene toda la libertad de hacer lo que quiera hacer. Ahora, podríamos decir, eso implica que se puede acostar con todo el mundo, que te va a dejar y esto. Bueno, si eso ocurriese es otra cosa, pero mira lo curioso, mira lo paradójico. Cuando yo me siento libre conmigo mismo y por consiguiente puedo otorgarle, no otorgarle, pero aparenta como que puedo permitir que mi pareja sea libre, entonces es como un pájaro que de verdad tú amas y lo amas tanto que le permites que salga de su jaula. Cuando el pájaro se siente lo suficientemente cómodo y libre y sabe que puede regresar a la jaula y que la puerta siempre va a estar abierta, entonces ya el pájaro sale, pero regresa, porque esta vez no regresa a una jaula, esta vez no regresa a una prisión, regresa a su hogar. Pero regresa a su hogar de nuevo, porque en realidad el hogar es lo que nosotros mismos somos. Entonces lo que yo estoy experimentando más y más ahora, que de hecho estaba hablando con Faina no hace mucho, eso es muy curioso. Yo le estaba compartiendo que ella me decía, mira, voy a quedar con un amigo mío porque vamos a comer y esto. Y yo lo observo y digo, muy bien, quería observar si se movía algo. Entonces en la conversación, como estamos abriéndonos al reconocimiento cada vez más y más de nuestra esencia, lo curioso del caso fue que yo le digo a ella, tú sabes qué, yo siento una sensación de libertad, siento como que me se ha caído un gran peso de encima, porque yo no, para mí lo que yo deseo para ti es que tú seas libre y que seas feliz. Y si por alguna razón se diese que quisieras irte con otra persona, porque esa persona por alguna razón tú sientes que forma parte de tu felicidad, como ya se ha ido más y más anclando el hecho de que tú no eres mía, nunca fuiste mía, ni nunca serás mía, sino que tú eres de Dios y yo soy de Dios, entonces es curioso cómo caminamos este camino juntos y ya la palabra infidelidad ni siquiera existe porque no puede haber infidelidad. Solo puede haber infidelidad, prepárate para esto, cuando pones una regla, cuando pones una limitación. En ese momento es donde se abren todas las posibilidades para que eso que me han puesto una limitación se rompa. No digo que vaya a ocurrir, pero generalmente eso es lo que es infidelidad. Pero si ya tú te sientes libre donde estás, claro, a menos que tú estás anclado en una relación que está anclada en deseo puro y el apetito físico, y entonces vas a tener 20.500 oportunidades para distracción. Pero cuando ya la relación está anclada en un propósito, que es el de la paz interior, entonces ahora todas esas experiencias, todos esos conceptos, ahora se observan simplemente para, como compartimos en el video de la semana pasada, como meditación, se observan para ser explorados. Y así es como la mente se va liberando. Y eso es todo lo que estamos haciendo ahora. Ya entonces no hay ni siquiera, nosotros no tenemos la mínima preocupación sobre la infidelidad, porque ya de antemano ella es libre, yo soy libre, nos sentimos libres y sabemos que la vida es la que va a elegir y va a decidir por nosotros. Eso para mí es una forma muy bonita de abordar este tema que por muchos años era algo tan aterrador, porque yo me lo llevaba a nivel personal. Yo creía que eso tenía que ver con que yo perdía algo, claro, en función a la creencia de que hay algo que es mío, de que algo que es mi fuente, y encima de eso, para mí significaba que yo era menos que, no era lo suficiente, y todos esos conceptos se han ido cayendo cuando ya mi enfoque, mi aferramiento, por hacerlo de esa manera,
es a la paz interior. ¿Qué es aferrarme a la paz interior? Es simplemente vaciar la mente de conceptos. Pues como puedes ver, hay algo que Nick ha dicho que yo creo que es clave en esta ecuación, y es si la definición de infidelidad, y yo experimento infidelidad cuando se rompe un acuerdo, entender por qué se establece un acuerdo. ¿Cuál es el motivo por el que se establece un acuerdo? Normalmente establecemos acuerdos que son límites a nuestra experiencia. Eso es un acuerdo. Un acuerdo es un límite que yo pongo porque digo, mira, yo me siento así y para mí es importante. No quiere decir que no tenga que haber acuerdos, porque cada uno está donde está, y esta es la parte que te conecta con sé honesto contigo mismo, no luches contra ti mismo. Tú estás donde estás. Eres una persona que experimenta todavía un sentido del apego muy fuerte. No vamos a pretender que ese sentido del apego no está ahí. Tú pones un acuerdo y tú pones un límite en tu relación y dices, mira, yo soy así, me encuentro así en este momento de mi vida, siento apego por ti y quiero que la relación se dé entre nosotros. Y si conoces a alguien, que me lo digas para poder mirarlo juntos y para poder decidir qué hacer, porque yo quiero vivir una relación monógama, ¿vale? Yo pongo esto encima de la mesa. ¿Esto es importante para quién? Para mí. ¿Quién lo está estableciendo? Yo. ¿De qué depende que la persona me sea fiel o no? De la vida. Ya no depende de mí. Yo solo pongo encima de la mesa mi preferencia. Pero ¿cuántas veces podemos establecer nuestra preferencia y luego la vida hace lo que le da la gana? Así de veces. Entonces yo pongo mi preferencia encima de la mesa, la expreso, la comunico. Y al mismo tiempo me mantengo abierto a que la vida fluye por donde fluye. Y si resulta que me encuentro con la experiencia de que la persona con la que comparto mi vida ha conocido a otro o está con otro y no me ha dicho la verdad, pues eso tendrá que ser mirado y confrontado en ti, contigo. Aquí el otro simplemente, en todos los casos, nos permite ser ese espejo donde yo puedo ver dónde todavía está mi miedo, dónde todavía está mi apego, dónde todavía está mi inseguridad con respecto a mí misma, dónde todavía yo tengo comprometida mi mente con conceptos, ideas que me mantienen limitada, me mantienen encerrada, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es que asumir la plena responsabilidad de lo que yo siento, de lo que yo vivo y de lo que yo soy en este momento, pues es asunto tuyo. Siempre es asunto de cada uno de nosotros. Así que cuando las personas me preguntan, Faina, ¿cómo vivir la infidelidad? De entrada, soltando al otro. Suelta al otro, porque el otro aquí simplemente ha sido un indicador. Un indicador que ha dicho, mira dónde hay una herida ahí. Mira dónde ahí hay una identificación. Mira dónde hay un apego. Mira dónde hay un límite en tu mente. Ese es el regalo que el otro me brinda para que yo pueda entonces hacer mío eso, ponerlo delante y mirarlo. Y decir, wow, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Qué creencias hay en mi mente que me mantienen sufriendo porque creo que esta persona es una persona que de alguna forma me va a dar algo que nadie más me puede dar? O que esta persona es una persona que me aporta algo que ninguna otra me puede aportar, o que en última instancia yo no tengo. Y esa es la primera premisa falsa que cada escenario de nuestra vida nos va a llevar a mirar. Y la infidelidad es otra oportunidad más. No es diferente una infidelidad que un despido de trabajo, o que un conflicto con los hijos, o no es diferente, porque toda experiencia que altera tu paz es una experiencia diseñada para perdonar. Cuando decimos diseñada para perdonar, decimos diseñada para liberarte de eso que aprisiona tu mente, de esa creencia que aprisiona tu mente. En ese sentido, es que necesito entrar en la infidelidad, en la experiencia de infidelidad, poniendo mi atención en lo que es importante para mí, mi paz interna. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué se me está presentando? ¿Y cómo puedo soltar y vaciar mi mente de este contenido? Entiendo que es una experiencia emocionalmente muy intensa para muchas personas, pero esa intensidad es la que nos indica cuán grande es el regalo de liberación que se nos ofrece cuando conseguimos mirarla y soltar las ideas
vaciarnos de las ideas, vaciarnos de los conceptos, vaciarnos de todo eso que satura nuestra mente y nos impacta tan fuertemente a nivel emocional o a nivel psicológico. Claro, lo ha puesto de una forma tan clara que no hay más nada que decir, salvo que ahora te estás dando cuenta que el objetivo de estos videos no es arreglar nada, es simplemente vaciarnos de los conceptos para que la mente pueda finalmente experimentar esa libertad que es su herencia natural, que eso es lo que se le conoce como el verdadero amor. Y bueno, estamos ya prácticamente llegando al final de todos estos videos que estamos compartiendo y vamos a cerrar con uno que es, yo creo que esa es la base, el núcleo que para mí ha sido la puerta de salida en todos los aspectos. Y es el hecho de que no eres el hacedor. Eso lo vamos a explorar completamente porque cuando tú puedes honestamente ser consciente de ello, hay la culpa, el miedo, el victimismo, todo eso se cae por su propio peso. Y eso es lo que nosotros hemos estado, por lo menos eso es lo que yo he ido practicando más y más cuando empecé a entender honestamente lo que se le conoce como el verdadero perdón. Así que bueno, la próxima semana compartiremos ese nuevo video y espero que te hayas disfrutado todos los que hemos compartido hasta ahora. Ya sabes que los enlaces los tienes ahí para eventualmente puedes ir a nuestro sitio web para que puedas entonces ver todos los enlaces si quieres ver estos videos cuantas veces quieras. Mientras tanto, que la infidelidad simplemente se pueda ver como un concepto que te está abriendo para que puedas liberarte de ella. Porque a final de cuentas, el objetivo no es que encierres el pájaro en la jaula. El objetivo es que el pájaro se sienta no aprisionado en una jaula, sino que se sienta en casa, que ese es su hogar. Y por consiguiente saldrá, volará, pero regresará a su verdadero hogar. Y ese pájaro del que estamos hablando eres tú. Y ese hogar del que estamos hablando eres tú. Pues hasta la próxima. Un besito y disfruta la semana.